Y se fortalecen las oportunidades de negocios entre México y África. El objetivo es eliminar a los intermediarios. Hay una gran oportunidad de negocio entre los países africanos y México y que se ha descuidado durante muchos años y que ahora se trata de retomar a través de la Cámara de Comercio México-África. Debemos aprovechar el nexo con África, que no lo hemos hecho, todo lo se queda en otro país, pero México puede destacar ahí. Pocos saben que productos como el maíz, la flor de Jamaica, la nuez de la India y la piel que utilizan para realizar el calzado en Guanajuato vienen de África. De verdad, 90% de productos de transformación aquí en México viene de África. Como hay una una convención comercial entre México y Estados Unidos, los estadounidenses lo compran en África y lo llevan a México como un producto de Estados Unidos. Hay muchos productos así. El objetivo de la Cámara de Comercio México-África es eliminar los intermediarios y que los mexicanos vayan directamente a comprar a ese continente. Yo soy muy contento porque la semana pasada tuvo una reunión aquí a Tuxpan, Veracruz, donde los gobiernos de Tuxpan, presidente, todo su equipo, decía que ya van a tener antes de ese fin de año una debarcación que va a ir de Tuxpan en África. En Sudáfrica hacia Somalia. Entonces es un camino muy importante. En la cámara, Felipe Zamudio, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa.